¿Cómo resolver una situación expresando una incógnita en términos de otra? Recuerda que para resolver problemas mediante la aplicación de ecuaciones de primer grado se tiene que 1. Definir qué cantidad se representa con la incógnita. 2. Escribir la ecuación. 3. Resolver la ecuación. 4. Dar la respuesta. Ahora, ¿cómo podríamos resolver el siguiente problema? Pon pausa al video y tómate tu tiempo para leer el problema. Lo que nos solicita encontrar es clave para establecer la incógnita. En este caso, nos solicitan dos datos, es decir, hay dos incógnitas. Veamos cómo podemos relacionarlas. Observemos que él trabajó 20 días. Entonces, los días de semana trabajados más días de fin de semana trabajados es igual a 20. Entonces, podemos expresar los días trabajados en fin de semana como el total de días trabajados menos los días trabajados en la semana. Sea X el número de días de semana que José trabajó. Hacemos una tabla con los datos del problema. Los días de fin de semana que trabajó están representados con 20 menos X. Si trabaja en día de semana, le pagan $4 por día, es decir, en el mes le pagarán 4X. Si trabaja fin de semana, le pagan $6 por día, es decir, en el mes le pagarán 6 por 20 menos X. El pago total es de 4X más 6 por 20 menos X. Como le pagaron $84, entonces 4X más 6 por 20 menos X es igual a 84.
Ahora resolvemos la ecuación planteada. Multiplicamos por 6 cada término dentro del paréntesis. Colocamos en un solo miembro los términos con la incógnita y luego reducimos términos semejantes. Dividimos ambos miembros por el coeficiente de menos 2x. Así, tenemos que x es igual a 18. Recordemos que x es el número de días de semana que José trabajó. Entonces, José trabajó 18 días de semana. Los días de fin de semana que trabajó están indicados con 20 menos x. Sustituimos el valor de x y encontramos que trabajó 2 días de fin de semana. Ahora veamos un problema en el que la ecuación tiene variable en ambos miembros. Lee detenidamente el problema e intenta plantear una ecuación para resolverlo. Pon pausa al video y reprodúcelo de nuevo cuando hayas terminado. Observemos lo que nos pide encontrar para establecer la incógnita. Entonces, sea x la cantidad de meses que han pasado hasta haber pagado la misma cantidad de dinero. Al igual que el problema anterior, completamos una tabla con los datos del problema. Carlos tiene dos opciones de pago. La primera es sin membresía y la segunda con membresía. Al pagar membresía, debe dar una cuota única de $30, mientras que sin membresía no tiene cuota única al inicio. Además, le cobrarán $20 por mes sin membresía, pero si la adquiere, pagará $10 por mes. El costo sin membresía es la cuota mensual por la cantidad de meses, es decir, 20x. De igual forma, el costo con membresía es la cuota mensual por la cantidad de meses, es decir, 10x. Pero como se tenía una cuota única de $30, se debe sumar. Entonces, 30 más 10x es el costo total con membresía. Buscamos cuál es el valor de x para que el costo sin membresía sea igual al costo con membresía. Por lo tanto, debemos igualar ambos costos y tenemos 20x igual 30 más 10x. Ahora resolvemos la ecuación que hemos planteado. Para ello, colocamos en un solo miembro los términos con la incógnita. Luego, reducimos términos semejantes. Dividimos ambos miembros por el coeficiente de 10x. Es decir, dividimos por 10. Así, tenemos que x es igual a 3. Recordemos que x indica la cantidad de meses que han pasado hasta haber pagado la misma cantidad de dinero. Entonces, cuando han pasado 3 meses, el gasto es el mismo con o sin membresía. Para que le salga más barato, le conviene adquirir la membresía, dado que irá por 5 meses. Ahora es tu turno de aplicar lo aprendido. Resuelve las ecuaciones de las clases 3.3 y 3.4 en las páginas 107 y 108 de tu libro de texto de séptimo grado. Thank you.
Thank you.